What is it, sweetie? I said, what was that noise? Nothing, sweetie. I just ran over a big frog. No, you didn't, Mommy. Frogs don't sound like that. Mommy, I'm bored. I want to open my eyes. Please, just be a good girl and keep your eyes closed like I told you. Okay, sweetie? Y bueno, con este intro especial de The Racing que viene oculto en el juego cuando lo dejas mucho tiempo en estar, vamos a iniciar el nuevo video de The Racing, que si no me recuerdo es el 4. Estuve recordando que yo creo que no me va a dar tiempo de rescatar a todos los sobrevivientes, al menos que posteriormente me deje matar y tengo que reiniciarlo todo tras de cámaras. Bueno, podría ser. No sé ustedes qué opinan. Pero bueno, vamos a resolver el caso que yo considero que es lo más importante. Ayer si no comentaba, no tenía tantos ánimos, es porque me dolía la cabeza. Pero yo concordé en que iba a subir video todos los días. Ahí está.
Así que ahorita voy a resolver el caso. Había quedado que iba a subir video todos los días, así que espero, bueno, no espero, voy a cumplir. Y por eso, aunque me sienta mal, o aunque sea día festivo, día de mi cumpleaños, que por cierto ya merece mi cumpleaños, yo voy a estar aquí grabando y pues para que avancemos más rápido con los videos. El canal siempre se va a llenar mínimo con dos videos al día. Posteriormente, si se llegara a requerir más. ¡Uy! No, aléjate de mí. Pues ya se vería. Porque es que el problema no es solo cuestión de, ay, voy a grabar y listo. También uno de los detalles que sí lleva, sí toma algo de tiempo, es la subida. Y más o menos por cada minuto de grabación es equivalente a 10 minutos de procesamiento. Y ven que luego hago el video de 50 y tantos minutos. Pues para subirse a YouTube son 5 horas y tantos minutos. Y más aparte, tengo que ay, ¿dónde estoy? Aquí en la tienda de deportes. Así, más aparte hay que esperar que YouTube la analice y bla, bla, bla. Que son como 20 minutos o más o menos una hora. Photo change, bla, bla, bla. Ok, ya sé qué voy a hacer. Bueno, entonces por eso no es tan fácil subir video porque se toma el tiempo. También comentaban que los mis videos son muy largos. Generalmente es porque yo me emociono con el juego y ya después se me olvida el tiempo. Así que hoy me propuse hacerlo de menos de media hora. Iniciando aquí ya pues en una, poniendo más que nada, poniendo un cronómetro para medir el tiempo, así que yo espero que el video dure menos de 30 minutos para que no se les haga fastidioso. Quítate. Así que ya no podré rescatar a un sobreviviente que es Shadow de, bueno, una sombra en la Plaza Norte, pero espero mínimo ser rápido y matar al psicópata. Don't be daydreaming out here. Someone's shooting from the floor above. Carlitos. Vaya, mamá. Hey, it's the professor. Look out! If we don't do something, the professor's gonna end up zombie chow. I'm going for it. You just worry about staying alive. Got it? Bueno, como ustedes vieron en el anterior video, se vio que el profesor lo andaban arrastrando por el suelo. Suena raro. Te voy a arrastrar por el suelo. Pero bueno, fuera de eso, así se vio en el anterior video. Por ahí se terminó, así que básicamente es la continuación del caso. Ay, todavía no tengo esa habilidad. Super velocidad. Venga para acá. Ay, no, no, no. Uy.
Uy. Y ya lo maté. Porque recuerden la poción de super velocidad. Bueno, la bebida de super velocidad siempre ayuda. He's unconscious, but alive. Ah, damn! You all right? Yeah, but I'm not in any condition to carry him. Can you get him back to the security room? Yeah. The sedative's taken effect. The professor won't be waking up anytime soon. I managed to stop the bleeding, but he's running a fever. He needs medicine. A fever? Medicine, huh? Y bueno, aquí es la parte donde yo voy por medicina. Que si no mal recuerdo no es muy bonito esta parte. Pero alguien tiene que hacerlo. Viendo el tiempo de sobra, chance. Ay, no me dio nada. Viendo que tengo tiempo de sobra, yo creo que me da tiempo de rescatar al de sombra. En Ortoplaza tengo lo de amantes A y B. Esos son un poco más complicados la situación. Voy a tratar de hacer todo lo posible por llegar, pero es más difícil de lo que uno espera. Y pues veamos zombies, más zombies y más zombies. ¿Quién dice que nunca es suficiente zombies? Uy, no, quítate, quítate. Mira, mira, mira. Me escapé de una mordida segura. Primero voy a llevar una cura por si es ahí. Hace rato, no sé por qué estaba acordando de que les dije que pues siempre lo rápido ayuda, pero no siempre ayuda lo bueno. O sea, ¿cómo se lo explico? Que no siempre es bueno ser rápido. Es un chiste. Bueno, no. Así que, bueno, ahorita lo que voy a hacer es tratar de rescatar al sobreviviente, el que dice sombras en la parte, en la plaza norte, y posteriormente llevo por la medicina que también me queda. No, es para guardar. Bueno, ya que estoy aquí, sí. Ustedes se preguntarán por qué tengo varios almacenamientos. Bueno, uno es el disco duro que yo poseo, pero por desgracia, cuando compramos ese disco duro, lo compramos, pues nosotros pensando, pues nada, es más barato que habíamos visto. Pero resulta que está defectuoso. Más bien me lo vendieron defectuoso. Y por lo mismo, pues a veces se resetea. Lo que era memoria USB, decidimos ponerla así con almacenamiento para el nuevo perfil. El que es aquí jugante en serio. De hecho, así se llama el perfil. Hey, perfil. ¿Dónde está el perfil?
Seguro que ya lo ve. Aquí está. ¿Ve? Jugando en serio. Le escribe, too slow. Allá. ¿Dónde? Necesito acomodar mi reloj. Ahí está. La verdad, pues me apasiona mucho este juego. Además que a la vez se vuelve, después de un tiempo se vuelve un poco pesadito. ¿Qué quieres? Toma. No, pero yo no fui. Oh. ¡Ay! ¡Déjate! ¡Toma! Ah, pues sí. Yo quiero compartirle a las personas que veo el video, a mis amigos, pues que ya estoy aprendiendo a conducir. Y pues la verdad eso es algo que a mí me alegra mucho, porque ya siento que es necesario. Muchos me dicen, no, ya, otro más que va a contaminar, pues, ni modo. Ay, veamos, ya lo tengo, ojalá todo me resulte bien. Ahora vamos por el medicamento, que si no mal recuerdo, el medicamento tiene una pequeña sorpresita para mí. Y espero que les guste. A ver, ven. Ahí está. Ven tú. ¿Dónde te voy a poner para que estés seguro? Ver. Go. Ay, quédate, ahorita vengo por ti. Y ese de ahorita significa que va a estar dura la situación. Y aquí está la su pequeña sorpresa. ¿Quién anda ahí? Otro gato. Ah, no. Jeffrey, Dios. This is my store! You came to vandalize my store, huh? Not on my watch! Someone's been hurt. I need medicine. That's just what this bitch said when she came to vandalize my store! I don't take kindly to vandalism. I won't allow it! Listen to me, and listen good, partner. I don't allow vandalism in my store!
Okay. Ahorita lo curo. My store. My door. Who will run my store when I'm gone? My store. My food. My sales. My customers. Have a nice day. Clean up. Register 6. Back in the land of the living, you're one tough cookie. Can you stand? Look, I saw you at the entrance yesterday. You needed medicine too. Maybe we should work together. I don't need any help. You people don't know a thing. You're the ones who caused this nightmare. You ruined Santa Cabeza and started all this. Ay, mujer, siempre se enoja y uno nunca sabe. Ese costumer es un loquito. Bueno, el encargado, o sea, si entienden, ¿no? A ver, vamos a curarte. Ok. Vamos a ver. Listo. Ya está casi curado. Y ya mero cumplo los 30 minutos que habían dicho. Bueno, que yo había dicho que me iba a comprometer a hacer. Así que, ¿qué voy a hacer? Ah, ya. Bueno, voy por la medicina. Me iría al baño de Crown Plaza. Guardaría y yo creo que me despediría. Lo cual solamente va a ser como unos 2 minutos o 1 minuto. Por así decirlo, no está tan lejos. Es que lo malo de que los videos sean cortos es que sientes que no avanzas. O no sé, lo sientes más lento. No sé cómo explicar la situación. O luego te enganchas en la historia. Por ejemplo, a mí lo que me encanta de Racing es la historia. Más allá de sobrevivencia, sino, ¿cómo decirlo? La forma que tiene de expresarse cada personaje es muy llamativa. Mira, llueven zombies. Y quizás debería un día meterme a un, no sé, curso de bromas, ¿no? Ya saben, ¿no? Para que no suene tan raro. Lo esquivé. Ay, ¿qué hago? Y también sale otro psicópata, ¿no? Sí, chillo. Ah, eso me recuerda. Ay, Dios. ¿Qué hice? Me fui sin tomarle la foto sexy a Jesse. No, no. A ver, vamos a guardar. Vamos a guardar. A ver, bájate.
voy a guardar en el disco duro. Si se resetea, pues ya al menos ya sé cómo vence el psicópata. Vamos a ver si puedo sacar la foto sexy de Jesse. Ah, va a ser rápido. Llevo a este sobreviviente. Me voy corriendo. Y ya. Bueno, me voy corriendo. La llevo. Y si me permite sacar la foto sexy y alarme. ¿Por qué la pregunta de la foto sexy? Porque, bueno, no sé si se acuerdan que en el anterior episodio le tomé las fotos que me pidió el fotógrafo Ken. Y pues, por lo mismo me reto a tomar tres fotos. Una que era de violencia y una que era una que era de violencia, una que era como un momento fraternal y pues el que era erótico o sexy. Veo, pues la verdad casi siempre lo único que te pide es la sexy. Entonces, para poder ganar el desafío, uno recomienda pues únicamente tomar la foto a Jesse y ya. Ven, abejita, ven. A ver, ¿qué quieres? Ajá. Bien, la fresca, la. Sí, ya sé cuál es. No, la verdad no sé cuál es, pero quédate ahí. Y conseguí una reina por otra reina. Vamos a ver, vamos a dejar a David. Ven. Ahí está. Ah, sí, un dato que no les había dicho es que cada zombie se parece a uno de los sobrevivientes. Es decir, te encuentras un sobreviviente y también lo vas a encontrar en su versión zombie. Eso, Jesse, eso. Fantastic. Oh, no, una más. Yeah. Una más llamativa. Fantastic. Pictures. Ah, por eso tengo que hablar con ella porque yo le tengo que dar la medicina. El siguiente caso va a ocurrir a las 11 a.m. Y son las 6, 7, 8, 9, 10. Tengo que dar una hora. Y bueno, yo creo que esto sería todo por ahora. En verdad, pues sí, básicamente esto es todo por ahora. Este es el video de hoy porque está muy... Bueno, yo sí lo sentí muy corto, pero pues el tiempo pasa. Igual si les gustó el video, denle like. Cualquier comentario, pues ya saben, yo me gustaría mucho que comentaran en YouTube, también me comentan en Facebook, pero me gustaría más que fuera en los propios videos de YouTube, porque por algo los estoy haciendo para ustedes y yo espero que les guste. También sugerencias de juegos que les gustaría que jugara posteriormente y vieran cómo les platico, no sé. Ay, es que es un relajo porque como que de repente uno se concentra en el juego y se olvida, pues, de fundamental, que es entretener a las personas, contándoles cosas. Hay personas que cuentan de su vida. Yo no sé si quieren que les cuente de mi vida, pero pues si es necesario o lo consideran pues importante, pues lo haré. Y bueno,
Esto es todo, espero que les guste, como les dicen, compartan el video si les encantó, o si quieren que algún amigo más lo vea, pues cualquier cosa, pues esperemos mensajes suyos en la parte de abajo del video de YouTube. Y esto es todo por ahora, me despido y los veo hasta el siguiente día para un nuevo video de Dirt Racing.